Que es el Museo de Arte Religioso, que es del Arzobispado de Cusco, ¿no? Entonces, para los Pero mala suerte, claro, cuando llegaron a la parte, los españoles destruyeron toda la parte de arriba y construyeron todo lo que es la parte colonial, que es de la parte de los incapaces, ¿no? Es que todo está mal hecho, ¿no? En sí, los terremotos se caen, pero las construcciones nunca siempre aguantan, ¿no? Es por eso que he aprovechado, ¿no? Los puntos sobresalidos en las piedras, que ves esas ménsulas sobresalidas, esos eran puntos de apoyo para poder levantar las piedras, poderlas subir. Utilizaban los troncos para poder levantar una piedra sobre otra. Y quiero ver si puedo encontrar el... ¿Cuál es la cabeza del...? Esta es la cabeza. Ponte ahí. La cabeza. La parte media rota, la nariz, la parte atina del ojo, la piedra pequeña en la oreja. ¿Y el cuerpo? ¿La pata? El cuello, pecho, primera pata, dos piedras debajo. Es como estaría sentado. Y acá sigue la barriga. El sexo, que es macho. La pata de atrás y la cola. Una, dos y tres. Esa ¿Y es la espalda? Figura. ¿Dónde está la espalda? La espalda, toda la parte de encima. La pata del hombro. Para los incas, el puma representaba el dios de la fuerza. La serpiente representaba inteligencia y el cóndor representaba la paz. Eran tres mundos o tres niveles. Wow. ¿No? Increíble, Entonces, antiguamente esta parte de acá era una cancha, ¿no? Era un lugar donde se mayormente se formaba tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿con qué explica eso? Que las piedras hablan, entonces, lo que son los muros, hay bastante. De la escuela cusqueña. Ah, son los más típicos. Estoy viendo el arte, que increíble. Precioso. Vamos a ver acá los tres tipos de muros.